Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Con la conducción de Cristian Tolcher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Riquelme! ¡Palo! ¡Gol! Buenas a todos, estamos de vuelta para un nuevo programa, el programa número 18 de Palo Salva a veces, el podcast donde hablamos del fútbol modesto, del fútbol de ascenso en diferentes países. Mi nombre es Mariano Cornago y estoy junto a Cristian Tonchev en la conducción de Palo. ¿Cómo estamos, Cristian? Hola, Corna. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a Palo Salva, bienvenido gente, hola a todos los oyentes, hola al viejo, hola a toda la familia que nos escucha, a nuestros familiares especialmente, en el cual siempre le mandamos al viejo, viste, le mandamos un vez el enlace de la plataforma, al viejo le tenemos que mandar, como le contamos a la gente, aprovechamos, le mandamos el enlace del YouTube, porque él más o menos se traba, entonces se pelea un poco con la tecnología y se la hacemos más fácil. Así que nada, hola a toda la familia, a todos los amigos. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Cornás? ¿Por ahí? Todo en orden, todo tranquilo, muy lindo. Ya estamos, ahora sí, ya estamos en los 30 grados, casi. Corna, discúlpame que te corte. Mira, justamente está hablando mi viejo y estoy acá con el teléfono al lado, le cuento a la gente y me llega un mensaje que dice, no se ve, a ver, a Corna se lo voy a mostrar, un mensaje de mi viejo, justamente, mira vos. Lo llamaste. Con el corazón, no, parece que lo estábamos llamando, viste, y me llegó un mensaje del viejo. Así que nada, Corna, disculpa que te corte, ¿cómo va todo por ahí? ¿Qué tal, Grecia? Todo muy bien, Cristian, acá estamos bien, ya el verano que comienza. Estamos grabando este capítulo el día 11, ya en una semanita arranca oficialmente el verano. Qué lindo, che. El verano es azul, ¿no, Corna? Por allá por las islas griegas. Sí, muy lindo. ¿Y vos, Cristian, ahí por Córdoba, qué tal todo? Ah, impresionante. El sol, es más, estamos ahora los últimos entrenamientos y el último partido, ¿viste? Con los chicos ahí en el banquillo. Te pones de espalda al sol. Parece un vidrio que te penetra en el cuello, así que le estoy metiendo protección, aunque estoy oscurito, pero viste, para cuidar un poco la salud de la piel, no para broncearme, porque esto ya viene de naturaleza, viste, yo me pongo 10 minutos al sol, salgo negro, como un carbón, hermano. Y Cristian, ahí en Peñarroya, que es campo de artificial, ¿no? Sí, campo artificial, lindo. Uy. Campo, tiene caucho, y no, imagínate, calor, el caucho, cuando sale el agua, el caucho, sube el vapor, sí, por arriba. De la goma, exactamente. Pero bien, se disfruta igual. Y bueno, Cristian, ya estamos para empezar un nuevo programa. Antes que nada, le recordamos a la gente que nos siga ahí en Twitter, en Instagram. También nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, como dijo Chaco, en Google Podcast. Así que estamos ahí repartidos por todos lados, así que les sea más sencillo, nos escuchan en esa plataforma. Donde sea más sencillo y donde más cariño le tenga, ahí vamos a estar nosotros. Y que dejen ahí un mensajito, Cristian, que pongan me gusta, que se suscriban. Sí. Vamos a ver si más adelante hacemos una iniciativa y hacemos algún sorteito con los fieles oyentes, con una camiseta del Recreativo. Ahí está, grande. Bueno, esa se cotiza, esa. Y posiblemente se cotice, posiblemente sea la última o no se sabe. Vamos a ver dependiendo qué surge o qué no surge próxima temporada, así que nada. Sin desvelar nada, o al menos que nos quiera contar un poco, ¿hay Cristian Tonchev para jugador para otra temporada o hasta acá ha llegado? Tomándolo y analizando desde la parte física, hay Tonchev obviamente para rato, desde la parte sentimental y emocional, para mucho más. Y desde la parte propuesta, sí, hay obviamente los clubes donde estaba jugando, fueron los primeros obviamente de intentar anclarme y de que no me vaya, pero obviamente como bien les dejo claro ello de que necesito obviamente estar atento, observar otras opciones, así que nada, de momento sí, opciones de continuar hay, pero todo depende siempre. Depende de la familia, dependemos también dónde dirigirnos por el bien, no solo de uno, sino de la familia también, y qué es lo que más conviene, qué es lo que beneficia, así que bueno, es valorar muchas cosas
que no estamos exentos los que hacemos el fútbol terrenal, al contrario, mucho más. Así que bueno, ya veremos a ver qué sucede para la próxima temporada, Corno. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre ese tema, pero ya que dijiste, si alguien está escuchando y necesita un delantero o barra entrenador, Cristian, también, pues ya que estamos, se pueden comunicar con Salva y enseguida charlamos. Preguntan, dice, ¿el Transfermarkt te pone como delantero, media punta, medio centro? Y sí, le faltó al Transfermarkt poner el puntito ahí de defensa central también. Y no, hasta inclusive de la raya para aquel lado. No, gracias a Dios, esto he aprendido, y soy un afortunado en haber aprendido el fútbol, el haber entendido este juego, y me dio la posibilidad de desmarcarme en muchas posiciones, inclusive a esta edad, ¿no? Así que bueno, una fortuna la que tengo. Perfecto. ¿Será productivo o no para quien tenga confianza? Pero bueno, a ver, sé que será productiva para cuando me toque seguir dándole herramientas a los chicos, a los que quieran incursionar en esta carrera como futbolista. Vamos a empezar el programa, Cristian. Dale, Mariano, vámonos. Me tira a seguir volviendo, yo quiero ganar algo con la selección. Estuve muy cerquita y yo lo voy a seguir intentando. Yo quiero ganar con la selección, y quiero volver, y quiero estar, y voy a jugar todas las cosas importantes. Pero yo decidí volver a la selección. Tuve mucha gente en contra, familia, amigos, muchísima gente que me decía, no volvás más, que tenés que volver, a que te maten, a sufrir. Mi hijo de 6 años, que entiende, ¿por qué te matas en Argentina, papi? ¿Por qué vas a jugar con Argentina? ¿Y qué le decís? Que nada, que son algunos, que la gente me quiere, que él vio cuando voy a Argentina cómo me trata la gente, cómo me pide fotos, autógrafo, cómo me muestra cariño. Que son algunos nomás que hablan mal y nada más, porque él está continuamente viendo videos en YouTube ahora, que le gusta el fútbol y mira cosas, y va llegando a esos lados. Entonces el otro día vino y me dijo, papi, ¿por qué va la selección? ¿Por qué no te quieren ahí? ¿Entendés? Yo tengo que pasar por esas cosas también, pero no me importa, porque claro, yo quiero estar en la selección. Claro. Pero yo no voy a salir a cada rato, amo la selección. Quiero estar siempre. No me hace falta, yo no soy así. Yo no soy así, yo muestro mi cariño a la selección de otra manera. Claro. Y el que quiera decir otra cosa me da lo mismo, no tengo que mostrar nada a nadie. Esto es Palo Salva. Palo Salva. Bueno, ya estamos de vuelta para empezar el programa esta semana. Justo Cristian ahora estaba comentando que en cuanto a la propuesta para la temporada que viene, tenía que analizar varias cosas, porque obviamente él tiene su familia, tiene que poner muchas cosas a la balanza antes de tomar una decisión. Y hoy, también en una época, ahora estamos en junio, estamos grabando en junio, y es una época de movimiento, sobre todo en esta parte del mundo, donde se terminó la temporada, en un mes empezarán las pretemporadas, entonces empieza a haber mucho movimiento de jugadores a diferente equipo, o tratar de negociar la renovación, etcétera, etcétera. Y hoy queríamos hablar un poco qué piensa un jugador antes de tomar una decisión en cuanto a dónde ir a jugar, en caso de que tenga la suerte de tener varias opciones. Quería traer como disparador a vos, que una vez estando hablando con un ex compañero, él me daba su opinión y me ponía tres cosas pone la balanza el jugador, o qué prioriza, lo deportivo, lo económico o la calidad de vida del lugar donde va a ir a jugar. ¿Qué te parece, Cristian, en caso de que tengas la posibilidad de elegir? Vos sabés de que obviamente, como te decía en el inicio del programa, del episodio este, obviamente el futbolista y a nuestros niveles, ¿no? Primero, obviamente, lo que siempre acude o acudimos es a la oportunidad o oportunidades, ¿no? Y como bien dijiste, cuando hay oportunidades, o sea, más de una oportunidad o propuesta, dependiendo la persona, ¿sí? Dependiendo si está solo, si tiene a cargo familia o no. Yo creo que es muy variable a la hora de decidir, ¿no? Muchas veces cuando uno está solo, lo que interesa, y en una edad donde
está entre buscar la posibilidad o continuidad, busca el club para jugar, en otras oportunidades busca lo deportivo, en otras oportunidades busca lo económico, o cuando está en familia, no tanto lo económico ni lo deportivo, sino el bienestar o el bien vivir de lo que va a ser la familia en el lugar donde pueda tener la oportunidad de continuar, ¿no? Yo creo que son diferentes escenarios, diferentes momentos, situaciones en el cual el futbolista decide, ¿no? Por ejemplo, uno que ha pasado por estos momentos y que seguimos pasando, afortunada o desafortunadamente, dependiendo la edad, en cierto momento le tocó pensar en la parte deportiva, en otro momento ha decidido uno mirando un poco la continuidad, no tanto, gracias a Dios, porque se fue desde que llegué a Europa, he tenido personalmente, ¿no? Gracias a Dios, una continuidad de minutos, de los entrenadores contaban siempre conmigo, en fin. Pero también se valoraba la parte económica, ¿viste? Obviamente, y más en los últimos tramos de carrera, en donde, por ejemplo, yo estaba en Gibraltar, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, tenía 35 años, y claro, se surge la oportunidad de salir para Asia, donde obviamente los salarios, el dinero es abismal el cambio, entonces uno obviamente tenía que decidir, y nada, era decidir por lo económico y obviamente ver que la familia se encuentre bien, ¿no? Pero depende el momento que te encuentres en tu carrera, depende la temporada que has hecho también, dependen muchas cosas, muchos factores son los que influyen a la hora de decidir. ¿Vos crees que cuando somos más jóvenes, sobre todo al inicio, priorizamos lo deportivo y a medida que vamos creciendo, tal vez, sobre todo al final de nuestra carrera, vamos a decir después de los 30, cambia eso y empezás a priorizar tal vez lo económico o la calidad del lugar donde vas a vivir sobre lo deportivo? Sí. Yo creo que cuando llegas a primera división o estás en un club y sos joven, lo que necesitas son minutos para mantenerte, ¿no? Son minutos para mantenerte y agarrar ahí un rendimiento equilibrado de continuidad, y una vez obviamente la continuidad, si te da la fortuna obviamente de sacar resultados a niveles grupales, a niveles individuales, es lo que eso ya te va tornando a que ya busques otras cosas, como por ejemplo lo deportivo, ¿no? Y luego lo deportivo, ya como bien dijiste, uno cuando pasa a cierta edad, ya uno dice lo económico. Así que son esos factores, esos detalles lo que más o menos te van encaminando a la hora de decidir, ¿no? Siempre y cuando hayan más de unas oportunidades, ofertas o propuestas, esa siempre es la idea, ¿no? Claro, obviamente, siempre que existen esas posibilidades en estas categorías, en las categorías de ascenso, muchas veces no es tan fácil tener 2, 3, 4 opciones al mismo tiempo para elegir, pero sí, sobre todo yo creo que cuando se es más joven, se intenta lo deportivo o se intenta buscar un lugar que piense que te puede dar ese salto de calidad o que te acerque a un nivel más alto, y luego sí, luego por ahí también uno si está bien en un club, está cómodo, prioriza también eso, para cambiar, a ir a otro lugar más o menos similar, tal vez la diferencia económica no es tanta, prefiere la comodidad, la zona de confort donde está, que cambiar de lugar, pero obviamente varía mucho sobre cada caso es diferente, pero yo creo que, como decía al principio, cuando se inicia, se busca mucho lo deportivo, porque uno siempre el anhelo es llegar lo más alto que pueda, y no prioriza tanto lo económico, y luego eso obviamente va cambiando, y sobre todo si después tiene una familia, una pareja, o surgen diferentes exacto, cosas. Sí, como bien decía, por ejemplo, y más en nosotros, ¿no? En estos niveles, ¿no? De fútbol, acá en Europa en sí, uno siempre valora de que, claro, especialmente, ¿no? O rara vez puedas tener 5 ofertas a la misma vez, en el cual vos digas, a ver, acá, sí.
Y obviamente uno, como bien te decía la semana pasada, le comentaba a Mariano la semana pasada, ¿no? Uno obviamente tiene el interés hay siempre intereses, ¿no? Intereses de gente de que está en tu entorno, el interés de que juegues con ellos, de que esté en su proyecto y demás. Ahora diferente es la propuesta, ¿no? En el cual la propuesta ya viene ya con unas condiciones, con una propuesta más formal, ¿no? Pero como hablábamos antes, ¿no? El hecho del interés no quiere decir de que tengas ya una oferta concreta. Entonces, a partir de ahí, uno valora, uno piensa y uno dice, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué no tengo? Pero como le decía Mariano en privado, hace 2 semanas, bueno, me hablaba un amigo de Bahrein y me decía, necesito delantero. Y yo a Mariano se lo comentaba, ¿te acuerdas que te lo comentaba? Decía, qué irónico, uno está buscando oportunidades para otro futbolista y uno en sí parece como irónico, irreal, todavía no tenía nada, no tenía o no hay nada concreto, ¿viste? Pero uno estaba buscando algo para otro futbolista o darle la oportunidad a otro. Y pasan en estos ambientes, ¿no? Como que uno está ayudando a otro sin tener algo fijo ya para la próxima temporada. Y es muy normal, y es muy normal en esta categoría, en estos niveles, saber de que no siempre depende muchas veces del rendimiento, no solamente depende de las condiciones que te propongan para formar parte de un proyecto, son muchas cosas a valorar, muchas cosas que resignar también, así que claro, realmente es especial un poco las decisiones en nuestros niveles. Digamos, volvé 2 o 3 años atrás y tenés 2 opciones, digamos que lo económico es similar. ¿Qué priorizaría? ¿Lo deportivo? Ahora vos tenés una familia, o lo familiar, el decir, bueno, en este lugar vamos a estar mejor o nos podemos, tal vez pensando a futuro, nos podríamos quedar. ¿Priorizarías eso o lo deportivo? Siendo que lo económico sea igual o similar. Ahí hay una clave, una cuestión también. Ahí juega el sentir, el querer y el arriesgarse. Porque probablemente uno dice, ¿y si voy acá y va bien y eso me abre otras puertas? Se juega mucho la parte intuitiva, esa parte motivacional en la cual uno se dirige, ¿no? Siempre digo, ¿me arriesgo o no? ¿Qué hago? ¿Voy? ¿Y si va mal? Son muchas cosas siempre que nosotros nos hemos preguntado durante las etapas de verano, donde uno valora, en fin, obviamente. Si mira uno para atrás, uno siempre dirá, en mi caso, ¿no? Uno siempre buscó arriesgarse, siendo consecuente de que posiblemente no salgan bien las cosas, ¿no? Y nada, lo bueno de que el arriesgar te da la paz de que lo intentaste. Y si tenés que un chico que está iniciando, te dice, mira, quiero, estoy en Argentina o estoy en, no sé, en Sudamérica, quiero probar en otro país. ¿Qué liga le recomendaría? Le diría, mira, vos en tu caso fuiste a España, pero vos, ¿cuál pensás que es en cuanto a proyección para poder intentar llegar lo más lejos posible o llegar al nivel más alto? ¿Por dónde le recomendaría a algún chico que recién está empezando, no sé, 18, 19, 20 años? ¿Qué liga le recomendaría? Mirá, intentá empezar por acá. Vos sabés que más que recomendarle una liga en concreto, y si tomamos la referencia de que me decís de que es un chico joven, yo siempre digo de que se prioriza la oportunidad. La oportunidad más que el lugar. La oportunidad es el diamante en el cual te va a dar la posibilidad de, no concretamente un lugar, la oportunidad. Si es Chipre, es Chipre, si es Gibraltar, es Gibraltar, si es la primera andaluza en España, la primera andaluza, la oportunidad. Yo siempre hablo, ¿viste? Y hablo con los jóvenes y demás. El fútbol, afortunado o desafortunadamente, se mueve de acuerdo al ruido, de acuerdo al nombre o de acuerdo a qué es lo que hiciste. Vos sabés que yo siempre hablo con la gente o representantes y demás, siempre le decía. Uno cuando llegó a España necesitó hacerse un nombre. Hacerse un nombre no a base de Instagram, de ir a la calle a hacer 3 jueguitos y cuelgo ahí un vídeo, ya me hice un nombre, tengo 1500 seguidores, no,
El nombre se hace a base del sacrificio, a base de esfuerzo, a base de que los resultados inclusive te acompañen, tanto a nivel grupal como individual. Y eso es lo que obviamente luego hace de que, de que por sí solo tu trabajo comienza a hablar de boca a boca, y eso es lo que te va dando la oportunidad. Y no precisamente el lugar, sino la oportunidad de que te den y que confíen y que digan, bueno, este es tu momento de dar lo mejor de ti, de hacerlo lo mejor posible sin mirar el salario que te puedan estar dando. Obviamente no pasar penas, ¿no? Yo siempre digo, no solemos traer no solemos incursionar o dar la posibilidad a chicos en el cual van a pasar necesidades, porque he visto durante mucho tiempo también gente que viene y prometen y hacen pasar necesidades en el cual no es la intención, pero sí de por lo menos tener lo necesario como para que cada temporada, independientemente del lugar que sea, dar lo mejor. Entonces obviamente siempre doy el consejo de que más que lugar busquen oportunidades. Y bueno, hablando de todo un poco de transferencia, de movimiento de jugadores, hoy le agradecemos, hace poco estuvimos hablando con Claudio Ayuto de Futbolista ASA, y bueno, estuvimos hablando con él y le preguntamos si podíamos utilizar la nueva lista para repasar algunos datos y analizar algunos movimientos, así que le agradecemos a los chicos de Futbolistas, AXEM, que nos ha dejado, obviamente nos compartieron, nos dejaron descargar la, como todos los años, la lista, y nos permitieron ahora que repasemos algunos datos muy interesantes del movimiento de los futbolistas argentinos de esta temporada. Así que, ¿cuántos jugadores más o menos pensás, Cristian, que hay argentinos repartidos por el mundo? ¿Te acordás más o menos de la lista anterior? Según los chicos de AXEM, yo creo unos 3.000, puede ser, 3.000 y pico. La lista anterior, del año anterior, fue 3.402. Y esta lista, ajá, la actual, que la publicaron hace un mes aproximadamente, sí, hay 3.476. O sea que se ha incrementado en 74 futbolistas. Y también hay cuerpo técnicos y dirigentes, hay 680 repartidos. 680. Por ahí. Sí, durante, sí, sí. O alrededor de del mundo, ¿no? Hablamos de, exacto, a nivel mundial. Y ahora, si querés, te digo algunos datos. Mira, sí, vamos a empezar por el fútbol femenino, que lo tengo todo apuntado por acá para que lo encuentro. Hay un total de 98 jugadores repartidas en 16 países. ¿90? 98. 98 futbolistas. Hay dos jugadoras en la Confederación de Asia. Sí. Perdón, una que está en Australia. Hay 14 en la CONCACAF. Sí. 14 jugadores en tres países diferentes. En la, sí, CONMEBOL hay 4 en tres países. En la Federación de Oceanía hay 23. Y las 23 están en Nueva Zelanda. Sí. Y en la UEFA, en la Federación UEFA, 55. Repartida en 7 países diferentes. ¿Querés arriesgar el equipo con más jugadoras argentinas? ¿En qué país puede estar? No, vos sabés, vos me haces esa pregunta, pero si yo te respondo, voy a mentir. Entonces la gente no hay que mentir, entonces le voy a decir, Mariano, me estuvo hablando en privado antes de él, me dijo que Nueva Zelanda, ¿es verdad o no? Es Nueva Zelanda. Así es, en el Wild United hay 11 jugadoras argentinas. O sea que es el equipo con más jugadoras argentinas en un mismo equipo. Y esta no te la dije, a ver, te pregunto. A ver. ¿En qué categoría hay más jugadoras argentinas jugando? La categoría puede ser la primera de España, la segunda de Italia, okay. La categoría con más jugadoras argentinas. La categoría con más jugadoras argentinas. Independientemente de la liga, solamente en el nivel, no la categoría. Primera la categoría, división, la categoría puede ser la primera andaluza, la de España, puede ser la segunda de Italia. Ah, tengo que decir, especificar categoría y país. Es. Y yo creo que la primera de España. No, es la quinta de Nueva Zelanda, que es donde juega el Waiheke United femenino. La quinta de Nueva Zelanda. Así que ahí es la... No,
Nueva Zelanda copamos, entonces hay club argentino, hay periodista argentina y de todo ahí, entonces Nueva Zelanda. Y ¿no? Ahora pronto, a ver si vamos a estar hablando con una persona que está ahí en Nueva Zelanda, que sí. Cerca en el club, en un club ahí, así que pronto a ver si hablamos con esta persona y nos cuenta un poquito qué está pasando ahí, la revolución de todos los argentinos y sudamericanos por ahí, por la zona. Interesante, ¿cómo debe ser la gran comunidad de argentinos en Nueva Zelanda, cómo será ese día a día, esos partidos, esos fines de semana, ¿no? Interesante. Yo estoy viendo algunas cosas por Instagram en una página de uno de estos equipos y impresionante. Hasta vi parrilla en la tribuna y todo. No me digas, viejo. Y choripán y todo, che. Sí, no lo alcancé a ver, vi la parrilla, pero seguramente, que no falte. Qué bueno. Cristian, si bueno, y hablamos. Sí, y te digo, los 16 países en donde están divididas las 98 jugadoras es Australia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Uruguay, Nueva Zelanda, Alemania, Escocia, España, Israel, Italia, Portugal y Suecia. Esos son todos los países donde están las jugadoras argentinas. Tremendo, Gornado, ¿eh? Esto es todo trabajo de Axen. El trabajo arduo de Axen sin lugar a dudas. Es admirable. Hay cada cosa impresionante. Hasta los cuerpos técnicos, los dirige todo, lo que quieras, está en la lista de Axen. Muy bueno, Gordon. Bueno, Cristian, ahora pasamos a los futbolistas. ¿Sí? Y hay un total de 3.378 futbolistas argentinos repartidos por el mundo. Bien. Una barbaridad. Bien, la verdad que sí. A ver si seguimos siendo exportación mundial. Mirad, hay 89 jugadores divididos en 16 países de la Asociación Asiática. Hay un solo jugador en la Asociación Africana que está jugando en Sudáfrica. Sí. Hay 473 jugadores en la CONCACAF, que está dividido en 15 países. Uh-huh. Hay 558 en la CONMEBOL, dividido en 10 países. Hay 45 en la Federación de Oceanía, que están todos en Nueva Zelanda. Y hay 2.212 en la Asociación de la UEFA, que están divididos en 49 países. Ya, esos son los datos. De esos 2.000, ya que hemos visto, obviamente, un punto ahí, hay en los datos de Axen ponen como que soy nacido en Resistencia, o creo, si mal no equivoco, hay una pequeña corrección, yo nací en Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco, es la segunda ciudad con más importancia de la provincia del Chaco. La Resistencia, que es la capital, que está a unos kilómetros de Corriente, del puente Chaco Corriente, y yo nací en Presidencia Roque Sáenz Peña. Un abrazo grande a mis raíces de Sáenz Peña. ¿Te animás a arriesgar en qué país hay más jugadores argentinos? Sí, voy a arriesgar. Creo que España, en diferentes niveles. España. Exactamente. Tirate un número más o menos, ¿cuántos jugadores pensás que hay? Sí, 2.000 a nivel europeo, y yo creo que pueden haber unos 1.000 y pico, 1.000 y... Andás bien, che, para la... 1.069. Ay, mirá, 1.069. O sea que un poquitito más de... No, casi la mitad. Sí, la mitad, más o menos, de todos los que están en Europa, están en España. No, que de todos los que están... Sí. Exacto, todos los que están la mitad en España. En Europa. Y el segundo país, por más jugadores. País a nivel europeo. No, esto a nivel general, ¿eh? A nivel no europeo, a nivel a mundial. Nivel general. A nivel general, yo creo que Sudamérica, algún país de Sudamérica, creo, che. Puede ser, ¿no? Italia, 555. El primer país fuera de Europa es Estados Unidos, con 290. Y el primer país en Sudamérica es Chile, con 160. Mirá vos, che, Estados Unidos, ¿cómo es? Hablábamos en privado, ¿no? Antes, el futbolista, obviamente, hablo más de 10 años atrás,
lo que buscaba, viste, en aquellos entonces, Italia, la liga fuerte de Europa, que en aquellos entonces capaz era Italia, viste, la del Inter, venían a al Parma, y ahora, hoy en día, nosotros los argentinos estamos yendo ya buscando un poco más el tema económico. Vamos para Estados Unidos, nos vamos para China, nos vamos para, y ya no es tanto ya casi lo deportivo o lo competitivo como es Europa, ¿viste? Y no sé si también será cuestión, ¿viste?, de que aquí en Europa no nos tienen visto como nos veían antes, ¿viste? En Estados Unidos se da el caso que hay muchos argentinos que nacieron ahí, son hijos de padre argentino y juegan también hay muchas divisiones nuevas en Estados Unidos y están repartidos. Ahí estuve viendo cerca de 8 o 9 categorías en divisiones en Estados Unidos. Claro. Ahora te voy a dar el país con más jugadores en cada federación. En la Federación de Asia, Australia es el país donde hay más argentinos, 40. Bueno, en la Asociación Africana hay un solo jugador que está en Sudáfrica. Después está la CONCACAF, que es Estados Unidos, sí, obviamente, con 290. Le sigue México con 72. La CONMEBOL, está Chile con 160. Bolivia 100 y Ecuador 82. En Oceanía, la Federación de Oceanía, Nueva Zelanda con 45. Y el top 3 de la UEFA es España, 1069. Italia, 555. Y Alemania, 107. Alemania, 107, bien. Muchos argentinos también en Alemania. Sí, 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 sí. Muchos argentinos. ¿Querés arriesgar algo, algún equipo que pensés que tenga la mayor cantidad de futbolistas argentinos? Y ya que me dijiste Nueva Zelanda con las chicas, yo creo que Nueva Zelanda. El mismo, están ahí, está el equipo con más jugadoras. Y con más jugadores es el Oaxaca United. Tiene 21 jugadores argentinos. Y juega la tercera de Nueva Zelanda. Son todos argentinos, entonces. Y habrá, no sé de cuánto será el plantel, pero bueno, si hay 21. Yo creo que sí. Es la mayoría, probablemente. Sí, el segundo equipo, sí. ¿Dónde pensás que puede estar? Y Europa, che. Europa. Europa del Norte, por ahí. No, están en España. Aldosivi de Mallorca. Con Aldo 18, de Mallorca, 18 jugadores. Está ahí cabeza a cabeza con el Whitehack. Pero escúchame, Aldo Civi de Mallorca, ¿qué categoría juega? ¿Qué está jugando? Tercera regional. Mirá vos. Tercera regional. Aldo Civi de Mallorca, mirá vos. Y obviamente deben ser obviamente gente directivos argentinos también. Entrenados. Y con el nombre, imagino, sí, que. Sin duda. Sí. Sin duda. Y bueno, ya que está, tirate, arriesgate con la categoría con más argentinos. Arriesga la categoría y el país. ¿Categoría con más argentinos? Y obviamente la quinta de Nueva Zelanda, ahí, la que está toda la gente. No, no, de muchos equipos en todas las categorías. No. A ver, la cuarta categoría del fútbol español. Y no estuviste lejos, pero la categoría con más argentinos es la Eccellenza de Italia, con 190. Ah, mirá vos. Que es la quinta división de Italia. Obviamente, la Eccellenza se divide por regiones también, pero bueno, claro. Totalidad, 190 futbolistas argentinos. Qué buenos datos, che. Qué no, buenos la verdad datos. Que la lista Axel, no nos muy cansamos bueno. De felicitarlo, pero qué lo bueno, que busque, Cristian, ¿eh? Lo que busque. Qué va. A veces qué puede bueno. Ser un problema, ¿eh? Porque ¿viste? Está todo ahí, ¿eh? No se escapa nada. Sí. Y bueno, Cristian, más o menos esos son los datos que apuntamos, los que pensamos eran más interesantes. También tenemos, viste, hay muchos países con un solo jugador o jugadora argentina. Claro. Lo anotamos algunos. No sé, por ahí hay uno en Vietnam, que es Sebastián Merlo, que juega en el Sangón de Primera División. En India sí. También hay un solo jugador. En Sudáfrica, que lo nombramos varias veces, Leandro Mendieta. Que juega ahí también en Primera División. Y en Bahrein no encontré ninguno, así que debes seguir siendo el único. Estoy, intenta,
Estoy intentando de romper ese récord y de que llegue algún argentino o algún hermano ahí latino. Así que vamos a ver qué sucede. Pero de momento el único argentino que pasó por la Liga Árabe de Bahrein sigue siendo Cristian Tonchev. ¿Vos crees que vieron el primero y dijeron, no, no entregamos más? ¿O circunstancia nada más? Vos sabés que cuando firmo en el segundo club, que en mi primer club en Bahrein fue Bahrein Fútbol Club, Sport Club, y el segundo fue Busaitín, Sport Cultural Club. Cuando me recibe uno de los directivos, viste, ahí en el aeropuerto, cuando estoy yendo, viste, para el hotel, hablaba, viste, y yo siempre le decía, porque ahora, brasileros muchos, siempre, muchos brasileros, dice, sí. Y yo siempre le decía, ¿y por qué no argentinos así no traen mucho? Y me dijo este directivo como que nosotros los argentinos somos muy caros, dice. Ah, sí. Así me había dicho, sí. No, el argentino me dice, es expensive para la gente caro en inglés. Se Digo, le sacaste bien, Chaco, entonces. no, no. Le hiciste gastar todo, no pudieron traer ninguno más. No, 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 pero yo no, le dejé entender, obviamente tengo amigos ahí brasileros, el cual sé más o menos que lo que cobramos, tenemos un poco de conocimiento, pero yo le hice entender de que no, de que hay un error ahí conceptual de que no, no, es que seamos el argentino caro, al contrario. Entonces siempre dije que como incentivando a que intenten traer el futbolista argentino. Y bueno, Cristian, con todos estos datos, creo que bastante, hay muchísimo más. Como dijimos, ahí en la lista tienen cada detalle de todo lo que busquen referente a los futbolistas que juegan en el exterior. Así Sí. que los invitamos que se fijen ellos los tienen el archivo subido en su página de Instagram. Y la verdad que un excelente trabajo. Está a merced de quienes nos gusta mirar y fijonear un poco los datos de nosotros, los que estamos fuera de nuestro país. Así es. Y bueno, Cristian, nos vamos a ir al palo salvo de la semana. Sí, vamos, obviamente. Venimos ¿Te cada pusiste tanto que hay los tapones oportunidad. de aluminio? No, no se necesita. Ahí vamos con los mixtos. Vamos con los mixtos. Ah. Vamos con los mixtos. Vamos, vamos. Vámonos. Que le pregunten a la Molina, a ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe. A ver, que le pregunten a la Molina si yo no lo hice, le dije a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir, a Torresani, seguro le llaman a 43-10 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Este es el Este palo salva es de la el palo semana. salvo. Es el palo salva de la semana. Y bueno, ya estamos listos para el palo salvo de la semana. Bueno, ahora aclaramos, lo estamos grabando a este capítulo el 11 de junio. La última vez habíamos hablado del lo incidente que hubo durante el partido de Libertadores entre River y habíamos mencionado un poco qué iba a pasar con la Copa América. Y bueno, desde ese capítulo hasta hoy ha estado bastante movidito porque se iba a realizar en Colombia, ese era el lugar. Después se cambió, se iba a realizar en Argentina. No se llegó a un acuerdo con el gobierno argentino y se termina finalmente jugando en Brasil. Todo esto en medio del, obviamente, la pandemia que ahora en estos momentos está golpeando fuerte a los países sudamericanos. Pero bueno, como habíamos dicho en el anterior capítulo, la Conmebol lo quiere jugar a toda costa y parece que va a ser así. La Copa América empieza este fin de semana y de momento se juega, veremos luego qué ocurre, pero sigue todo hacia adelante. Sí, veníamos ahí un poco informándonos acerca de lo que estaba pasando. Y había leído también y había escuchado que obviamente el seleccionado brasilero se había opuesto o había realizado como una actitud de protesta para que no se juegue, ¿no? La Copa América ahí en Brasil. Obviamente es muy de mencionar,
honorificar, como siempre digo, a los futbolistas por el detalle de, obviamente, de ponerse en el lugar de las personas que están siendo afectadas, obviamente con muchos afectados, muertes y demás, y obviamente intentar desde su lugar hacer un llamado de atención a quienes manejan los sistemas, en este caso políticos, que obviamente muchas veces sobrepasan lo que es ese límite, ese umbral de lo que es el ser humano, ¿no? Y así que nada, obviamente desde mi parte felicitar al plantel brasilero por al menos intentar algo, ¿no? Sé que no se consiguió porque me parece que se va a jugar de todas maneras, pero nada, como siempre hablamos, cuando los que conducen el vehículo en el cual estamos siendo transportados son conductores en el cual nunca han transitado el camino del fútbol, solamente lo han visto y han mirado por encima los valores del fútbol, que son solamente los beneficios a nivel material económico, pasa esto, ¿no? Cuando posiblemente sean personas las cuales han transitado por el camino del fútbol, como siempre, yo siempre me viene a la cabeza gente que lucha más que nada por el bien de una sociedad, por el bien de la humanidad, y aprovecha el fútbol como un transporte para ayudar a la sociedad, siempre soy de admirar a ellos, ¿no? Y nada, pero lamentablemente mientras estén a cargo bienes, beneficios políticos, económicos, va a suceder lo que sucede. Y ahora obviamente se está por jugar la Eurocopa y hay aquí en España un poco también de debate. No sé si te habías enterado, Mariano, por el tema de las vacunaciones a la selección española luego de que Sergio Busquets haya sido positivo, ¿viste? Y si tendría, y hay un debate ahora aquí de que si tendrían que haber vacunado, si no, si porque el equipo de que juegan los Juegos Olímpicos vacunaron y los futbolistas no, y hay política, en fin. Cosas de que al fin y al cabo siempre hacen un poco de estorbo a lo que es el deporte, ¿no? Cavani, jugador de la selección uruguaya, también había publicado un video criticando a la Conmebol porque, como siempre, toma las decisiones sin ni siquiera consultar a los protagonistas, que son los futbolistas. Los futbolistas. Sí. Y veremos a ver qué pasa. Ojalá que todo salga bien, no haya ningún problema, no surja nada, ningún imprevisto, porque la situación no sanitaria no es la mejor en Brasil ni Argentina. Esperemos que las cosas vayan bien para al menos no empeorar la situación. Veremos a ver, los jugadores, la selección brasileña había, como decía, había publicado un escrito donde ellos estaban en contra de la organización de la Copa América en Brasil, pero dijeron que obviamente sí. Se realizaba, iban a jugar. Y bueno, todavía quedan unos días y conociendo la Conmebol no me sorprendería que surja algún otro imprevisto, algún cambio o alguna modificación. Así que el tiempo dirá qué pasa. Sí, obviamente uno también se valora y se intenta poner en el lado de la gente que intenta llevar a cabo el sistema o la manera, el método de económico o todo lo que conlleva una Copa América, ¿no? Se pone en lugar y también dice, che, sí, ahí vienen pérdidas, a nivel económico, a nivel mundial, se vio todo afectado, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que más interesa? ¿Interesan las vidas? ¿Interesa el dinero? Así que esa es la pregunta que obviamente deben plantearse y realmente a ver qué sucede. Probablemente no se gane a nivel económico lo que se venía ganando antes, pero lo importante de que no se vean afectadas muchas familias, pérdidas, y creo que debería centrarse por ahí. Si bien el fútbol le da la oportunidad de ayudar y decir no, con tal de que no haya más pérdidas de seres humanos, sería lo mejor, ¿no? Pero bueno, si ven de que el continuar con la Copa América va a traer más pérdidas, debería haber un paréntesis
y pensar un poco así por aquellos que al fin y al cabo somos los que seguimos, los que compramos, los que vemos los partidos, los que estamos detrás de este deporte. Así que nada, más que un palo, es un llamado a la atención a la gente que dirige y lleva de acuerdo a su parecer los sistemas en el cual vivimos, en este caso el fútbol, el deporte y una confederación, ¿no? Estás escuchando Palo Salva. Palo Salva. Ahí pasaba, bueno, otro programa de Palo Salva. Llegamos al final. Hablamos de todo un poquito, de los movimientos de los futbolistas argentinos en el mundo. También estuvo la sección Palo Salva y pasó otro programa, Cristian. Pasó el episodio 18, el episodio 1 más 8, el de Van Van Zamorano cuando jugaba en el Inter, ¿te acordás? Sí, el episodio el signo más en el medio. Exactamente, esto lo vamos a postear así, 1 más 8. Ahí está. En honor a Van Van. Hubo varios que lo usaron así. Yo el que recuerdo siempre el de Van Van Zamorano, 1 más 8, el 18, cuando vino Ronaldo. Que le dio la 9 a Ronaldo porque utilizaba la 10, ¿te acordás? Sí, pero creo que él fue el primero y luego hubo más, alguno más que... Ah, siguió la tendencia esa. Sí, no recuerdo el nombre ahora, pero bueno. Y bueno, Cristian, ¿dónde nos siguen o nos escriben o nos dan un me gusta, se suscriben? Hagan como hizo Brian Gómez, el hermano colombiano, y nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, YouTube, en Facebook, en Spotify y en Google Podcast. ¿Lo dije bien, Mariano? Perfecto. Todo en eso. Y alguno más también que no nos recordamos nombre, pero en casi todas las plataformas, ahí ponen Palo Salva y podcast y salimos. Y va a salir el logo azul con el balón y los auriculares. Así que nada, estamos ahí. Nos vemos. Gracias por estar nuevamente. Gracias, Mariano. Un saludo, bendiciones, que tengan buena semana a todo el mundo. Chao, chao. Hasta la próxima. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva.